Sí, señores, ya podemos empezar con la Grand Final del Weekly número 136 de LCA Querétaro. ¿Y qué tenemos aquí? Es la primera Grand Final en la historia de LCA Querétaro donde tenemos a una Zelda. Aquí está, Zelda contra Mewtwo. El Pokémon defendiendo su escenario, ahí cargándole ese Down Smash con toda la furia del mundo. No suficiente, y vienen las patadas con las botas Andrea destructivas. Ya lo vimos en acción contra Chosen, contra Mane. Y ahora, ¿quién falta? ¿Será el Pokémon ahora la víctima de estos botazos hermosos? Venía el Disable. Hay que tener mucho cuidado con el Disable. Si Zelda le mete un Neutral V, el Disable sería para Mewtwo. Pero bueno, parece que Zenkai está consciente de ello. Viene el Teleport tratando de reflejar algo. Ahí Mewtwo, ahí refleja el guardián, muy bien. Viene la Shadow Ball tratando de acabar el trabajo. Muy bien Zelda ahí quitando a Mewtwo con ese opt-in. Y viene la garra saliendo, Odal Shield. No es suficiente para acabar con el stock de Mid. Tiene la presión ahí. Y viene el up-throw, suficiente para tomar la primera vida de la princesa. Sin embargo, ya tiene 100% y está... Digamos que le pueden meter una bota de una manera muy, muy fácil. Pero Mewtwo lo sabe. Mewtwo, excelente. Haciendo ya 67% de daño. 77. No lo deja regresar. Ahí aguantando. Aguantando, haciéndose hacia atrás. No pasa. ¿Todavía tienes aquí? Y esto ya está... ¡Oh! 3 stocks a 1. 128 de daño. Vienen los jabs tratando de hacer el shield poke. No es suficiente. Viene el forward tilt. Viene el dash attack. No es suficiente. Tratará de regresarlo. Trata de quitar a Mewtwo con ese down tilt. 29% ya. Uy, el trade, el guardián absorbe la Shadow Ball y alcanza a darle con su espada a Mewtwo, tomando ya este primer stock. Emil necesita una serie de combos y no perder la paciencia. Ahí ya lo tiene, viene el botazo, excelente, 35% ya. El parry, parry a parry, muy bien defendiéndose con todos nuestros jugadores. Zelda ya está en el escenario, uy, solo para recibir la garra de Mewtwo. La garra tridedo, lo tiene. Si le pega, lo mata. No alcanzó a darle. Viene, verá la luz. Emil busca las opciones con el forward air. Y Mewtwo tratando de hacer un mix-up ahí con el disable. Ahí casi sale la bota. El elevador. Solo tratando de jugar con los sentimientos de Mewtwo. Usualmente la celda solamente hace el lobby hacia arriba. Y refleja ahí el guardián. Hubiera estado interesante... Un segundo reflector y el que hubiera muerto de manera instantánea hubiera sido Mewtwo. De momento, Kaizen aprovechando, tomando ya el primer juego. Esto está 1-0. Aquí viene Emil una vez más con Zelda, por el honor, por Narnia y por Aslan. Y aquí está. Están a punto de elegir empezar este segundo juego. Y viene Zelda, no, esta no es Zelda, es Hilda, lista para tomar todos los stocks de Mewtwo. Y Mewtwo tratar de defender esta ventaja que ya tiene. Ya le hace 27%, viene ahora... La respuesta de Mewtwo, esto está muy parejo, 30% de daño cada uno. Zenkai, el juggling ahí intenso con la cola de Freezer, pero recibiendo esa patada de la nada, el disable, ¿será suficiente? Y sí, fue suficiente para tomar el stock de Zelda. Esto está ya 1-0. Santo Cristo Redentor, esa patada le entró con tubo. Vaya, le pegó durísimo y ya tomó el stock de Zenkai también. Esto ya está parejo otra vez. Viene la distancia de Mewtwo tratando de que Zelda no esté cerca de él, que no le meta multi-hits, que no le meta patadas, no le meta botazos, tratando de mantenerla en el aire, es lo que quiere. Ahí ya lo tienen. ¡Uy! Le toca ver la luz. Venía la patada y responde con la garra. La garra de Freezer, tratando de hacer el grab. La patada por detrás. Viene Zelda. El dash, el
El tilt, la cobertura con el guardián. Mewtwo decide saltar muy por encima de los dos peligros que pudieron tomar su stock. Y venía la garra después del... Cuidado ahí. Esos roles de Canela podrían ser castigados de una manera terrible. Aguantando dos veces el teleport ahí. Muy bien Zenkai, aprovechando. Pero si le meten una bota, se estaría despidiendo de su segundo stock. Él lo sabe, mete el juggling. Sabe que no puede ceder. Uy, casi le entraba ahí con toda la furia. Viene el segundo intento. Elevador de la muerte. Se nos va ligero como pluma. Muere Mewtwo. Y esto ya está 1-1. 33% a favor de Zenkai. El parry a la destrucción. Parry a 39% ahora para Mewtwo. Lo va a spikear. No, se anima después. Viene el attack. Viene la garra. El juggling. Emil debe aterrizar en el escenario lo antes posible. Ya lo tiene. El forward air de Mewtwo. La garra de Freezer. Le mete ya 75%. Venía la patada destructiva. Vienen los down tilts. Quitándole la guardia. No, viene el disable. Y es suficiente para acabar con el stock de Zelda. Si Emil le mete un reflector, ya sabemos lo que podría pasar. La pura sabrosura. Y tenemos a nuestro amigo campero a favor, 2-0. Nuestro campero premium de LCA Querétaro. Y tenemos a Golden Freezer. Oh, sí. Tenemos a Freezer. Ya tenemos a Freezer contra la princesa. Tercer juego. Emil debe lograrlo, debe tomar este juego sí o sí. Podría ser el último. Zenkai trata de asegurarlo con esos, con el juggling, con el colazo de Freezer. Ya con 40% ya. 40-24, el dash attack. Y esto ya está parejo otra vez. Viene la volteada. Venía el spike. Fue bastante lento, no alcanzó a conectar. Por ahí unos semibotazos, le alcanza a pegar con la pierna. Y alcanza, casi ve la luz Mewtwo. El Edgeguard tratando de interceptar a la princesa afuera. Y viene ese two frame exquisito. Pero no fue suficiente para llevarse el stock. Viene la volteada a la garra. No es suficiente. Llegó la pizza. Y ahora sí llegó el pizzero y se la lleva. Viene el guardián tal vez. No, Emil entra cuerpo a cuerpo y toma este primer stock de Zenkai con la patada destructiva. Viene el dash attack. Tratando de aguantar esa Shadow Ball que parecía que quería algo más ahí. Zenkai no la deja caer. Ya con 75% de daño, 91. Si le mete la garra, la mata. Y no la deja caer, 113. Ya tiene Mewtwo ya muchas opciones para tomar el stock. Y aquí tenemos la pizza suficiente. Zelda aguantando y recibiendo ese Shadow Ball a quemarropa. Necesita salir del juggling inmediatamente. Tomar ese stock y hacer un milagro. Venía el disable para tomar el último stock de Mir. Viene el two frame. No es suficiente. El colazo después del roll. La cobertura. Uy. Zenkai tratando. Metiendo la presión con el Shadow Ball. Aguantando. La garra. Y se nos va. Esto ya termina. 3-0 favor Freezer. Pero no. Vaya que el run que se aventó Emil fue glorioso con esta Zelda. Parecía que al principio podía llevarse los stocks de Zenkai. Esos disables salieron de la nada. Alcanzaron a darle la vuelta a esos dos juegos. Ya en el tercer juego Mewtwo ya más sólido. Y pues ya con esto alcanzó a definir. Y pues ya Mewtwo se lleva la victoria de este torneo. Ha campeado lo necesario para llevarse el torneo y le ha dado frutos el día de hoy. Muy bien, felicidades a Zenkai con este primer lugar de singles. A Emil con su segundo lugar, con su Zelda poderosísima. Y pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Yo solo quiero dar las gracias a Chaz y a Pina por irse a competir en un torneo que no pueden ganar. Adiós. Y bueno, ese fue el mensaje de nuestro patrocinador Zenkai, que nos va a aventar a la casa. Que se va a gastar la gasolina con el premio, se lo va a gastar en gasolina para llevar. Ya agarró y se fue. Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros.
Y acompáñenos en el siguiente weekly, que será nuestro weekly de disfraces. Tráiganse su mejor disfraz, señores, señoritas, que se pueden ganar una entrada a Smash Fest. No, al fin de temporada. Solo al fin de temporada. Sí, pero en el fin de temporada habrá mucho más sorpresas relacionadas con Smash Fest Ultimate. Así que no se lo pierdan y los esperamos la siguiente semana. Muchas gracias.